Oigan, bienvenidos a un nuevo video. Ya nos encontramos aquí en el tianguis del Planetario en la ciudad de Guadalajara. Recuerden que aquí se van a encontrar más de 3,000 autos en venta. Ni modo que no encuentres el que estás buscando. Recuerden que mis videos son informativos, para todos ustedes que están pensando en comprar o vender un auto. Tengan como referencia los precios en el mercado de autos usados. Y como pueden ver, acá tengo la banda que le quieren mandar un saludo. ¡Achumis! Ahí está, pues. Para que vea que no hay celos aquí, ahí le mandamos el saludo al buen Chumi, que aquí tiene sus seguidores. Y pues en este video yo les voy a mostrar minivan. Vamos a ver qué opciones nos encontramos. La idea es buscar las más económicas. Y para iniciar el video, a ver, ¿quién me va a presentar las que tienen aquí? Yo, Topi, Topi y Alex. A ver, Topi, ¿qué año es, Topi? Eso, ¿qué año es? Ya tenemos acá a Paco el relevo, porque el amigo como que no se acordó. Me decías que es modelo 98. ¿Y qué precio tiene? Esta quiere 68,500, mi papá. 68,500 pesos, tres filas de asientos, 7 pasajeros. Una minivan para la familia. Obviamente ya tienen sus años, tienen algunos detalles, el precio lo dice todo. No las esperen ver impecables, ¿verdad, Paco? Sí, todo va de acuerdo al precio. ¿Precio a tratar, Paco? A tratar. Sí, a ver, y de este lado me dices que tienes esta otra opción. Sí, pero yo le digo que esta me va a relevar acá mi compañero Javier. A ver, Javier. Pues, platícame. Villager modelo 96. Sí. La estamos dando en 39,000. Caladita se la damos. 39,000. 7 pasajeros para la familia, para todo. Para la mayor. 7 pasajeros, dice que para la familia y para todo. Bueno, pues para cilindros. Todo, pues ya me imagino para qué otras cosas. 6 cilindros. 6 cilindros. ¿Cuánto vale, dices? 30 y qué? 39,500 pesos a tratar. ¿Y el número de contacto? ¿Cuál es? Paco. Es más, yo te voy a ganar 33 12 35 54 91. ¿Ya ven? ¿Qué óvole? Para que vean. Pues de esta manera vamos a iniciar este video. Y ahora sí, vámonos a buscar puras minivan. Muchas gracias, amigo. Nos vemos. Vamos a continuar. Las minivan, pues mire, 40,500, Caravan, modelo 97. Otra, una gran Voyager, modelo 2000, 40,500 pesos. Y ahí le va la tercera opción, 42,000 pesos, modelo 96, Voyager. 3 buenas opciones, camionetas familiares para quien está buscando comprar su primer camioneta familiar, pues estas. Yo sé que muchos me critican, Fer, ya son chicharrones, da mucho problema. Pues amigos, créanme que hay gente que se mueve a la perfección en este tipo de vehículos. Obviamente no agarran carretera, no agarran avenidas a altas velocidades. Y mira, aquí viene llegando otra. Esta la están calando. A lo mejor ya se vendió o la están calando. Venga aquí por su minivan. Aquí se las va a encontrar. Créanme que desde 40,000 pesos ya vio. Y mire, acá enfrente está una Venture, 42,000 pesotes. Ya desde aquí vi el precio, 42,000 pesotes, placas de Jalisco. ¿Ya vio? Ahí está otra opción más, Y aquí está el número de contacto para que le llame, 33 25 37 95 17. Véngase aquí al tianguis del Planetario por su minivan. Vamos a caminar de este lado. Es temprano, créanme que es bien temprano y el sol está a plomo, está muy intenso. Así es de que si usted viene, véngase prevenido con una sombrilla, cachucha, sombrero, su botella de agua. Mira, aquí está otra. Bueno, este ya es un modelo más reciente. No tiene precio. Bueno, ahorita vamos a ver. Por ahí vemos algunas otras. Pues mira, aquí estoy viendo dos. Ojalá que tengan precio a la vista. ¿Qué cree? No tiene precio esta. Esta es una Toyota Sienna. Aquí está una Ford Windstar. Este,
Tiene el número de contacto, pero no tiene el precio. ¿Es tuyo, caballero? ¿Está a la venta? Ya no, ya se vendió. No, todavía no. Ah, todavía no. Todavía no está a la venta. Dice que sí es de, pero todavía no está a la venta. Es que hay gente que mete sus carros, como hoy que no se llenó, hay huecos, aprovechan para meterse en su carro, lo estacionan y andan buscando su vehículo, porque a veces el estacionamiento que está afuera está retirado, pues no les gusta caminar. Mira, aquí está la de 10 mil pesos, ¿eh? ¿Ya vio? También hay minivan barabara con aire acondicionado incluido, como Plaza Sésamo, dentro, fuera. ¿Quién se acuerda? Vamos a seguir caminando. Hola, ¿qué tal? Aquí está otra, mire, 75 mil pesos. Nada más que no tiene el número de contacto, modelo 2007. Esta está muy bonita, ¿eh? Está tratadita, muy conservada. Lástima que no esté aquí el dueño. Y de este lado, les acabo de mostrar la de 10 mil. Esta es la de 5 mil. Mire, semi nuevo, Sin miedo al éxito. ¿Ya vio? Semi nuevo, sin miedo al éxito. Esta ya la había grabado en otro video. Ya ahora sí, ya no me engaña. Esta camioneta la tienen aquí como localito, ¿eh? Porque en el interior veo que trae baldes, chucherías, llantas. Entonces como que la tienen aquí para llenarla de cosas. A lo mejor es alguien de aquí alrededor que vende autos. Pero alguien que tenga una y que ocupe unas partes, pues sí se la andan comprando, ¿eh? Creo yo. Mira, aquí tenemos esta otra opción. Esta Ford. 64.500 pesos, modelo 2003. Nacional. Nacional. Filas de asientos, su tapicería. En buenas condiciones, ¿eh? ¿Ya vio? La idea era buscarles barabara, ¿verdad? Es decir, unos 40 mil pesitos. Pero pues bueno, estas también me gustaron. Y me gustó porque, mire, aquí hay varias juntas. Te vamos a preguntar algún número de contacto. Esta, 54 mil 500 pesos, ¿eh? Este es modelo 2000. Dice la de lujo. Me imagino porque viene con asientos individuales que les llaman de capitán. Otra opción más. Muy buenas llantas, ¿eh? Y la pintura también. Pues son opciones que tienes para la familia. Estabas buscando uno para la señora, para usted, caballero. Y mire, otra opción más, ¿eh? ¿Qué le parece ahora esta otra? Este es modelo 2001, 61.500 pesos, ¿eh? 61.500 pesos. Vamos a ver acá de este lado. Tiene abierta acá la puerta. Su pintura en muy buenas condiciones. Interior en piel, ¿eh? ¿Ya vio? ¿Qué tal? Sí. ¿Y sabe qué? Número de contacto. No lo vamos a pedir porque aquí lo tiene a la vista. Mire, ¿ya vio? 33 14 30 92 32. Para que ya me pregunte, obviamente ese número le va a servir para estas tres porque es el mismo rótulo, trae los conitos, así de que no tiene pierde. No se necesita mucha ciencia para saber que son del mismo dueño. Está una Jeep 4x2 modelo 97, pero no tiene precio. Tienen esta Mountaineer Mercury, 54.500 pesos. Oigan, aquí hay muchas camionetas. Aquí se las voy a compartir todas. Y con esto vamos a terminar el video. Mire, esta me gustó. Qué bonita está esta, ¿ya vio? Está alta. Llantas todo terreno. Trae estos rines. Y estos rines le dan mucha vista a la camioneta, ¿eh?
creo que esta, yo me quedaría con esta, es la que más me gustó. Dice aire acondicionado frío, 6 cilindros, modelo 2003. ¿Sabe qué? Ahorita vamos a preguntar el precio 4x4. Vamos a preguntar cuánto vale. Y ve aquí el interior. Esta es automática, palanca al piso, el 4x4. Trae ese accesorio. Quema cocos. No sé si pertenezcan al mismo número de contacto, pero yo quiero saber el precio. ¿Qué precio tiene esa? ¿Es de contigo? 115, póngala. Gracias. 4 aire acondicionado jalándole todo bien. Oigan, 115 mil pesos, ¿eh? 115 mil pesos. Ya me lo imaginaba. La verdad está chula la troquita. Está en la camioneta. Chula, ¿eh? Muy bonita. Estaba buscando una 4x4 de este tipo. Mire, ¿qué le parece esta opción? Y veo que acá enfrente tienen más. No son minivan, pero también las incluimos. Por ejemplo, está esta. 6 cilindros, modelo 2000, una Isuzu, 69 mil 500 pesos. Tenemos esta otra opción, mire, 55 mil 900 pesos. Y digo, tenemos, ¿verdad? Como que si fueran mías. Bueno, pues, usted venga aquí y conózcalas. Está esta otra opción, esta no tiene precio. Chale. Ahí les dejo en pantalla el número de contacto para que usted llame y pregunte, ¿eh? 58 mil 500 pesos esta otra, ¿eh? ¿Ya vio? Estas dos puertas. Aquí se va a encontrar mucha Explorer, ¿eh? La Blazer, 67 mil 500 pesos. Llantas seminuevas. También buena, bonita. Buena, bonita y barata. ¿Cumple las 3D? Dígame. Mire. Acá está otra opción más, 84 mil 500 pesos, ¿ya vio? Y dice que es la de lujo, modelo 2006, interior, piel. Esto también está conservada para el año el modelo. Pues miren, ya llegué aquí a la sombrita y puedo seguir porque mire, allá hay más camionetas todavía, allá todas aquellas que veo. Creo que son puras estas, las grandes, las Expedition, pura Expedition allá. Y acá pura más minivan, pero no tienen ninguna el precio a la vista. Y como lo que yo quiero es precisamente mostrarles el precio, pues no tiene caso que las grabe. Hasta aquí vamos a dejar este video, espero que haya sido de su agrado. Ya saben que lo único que les pido, mire, denle like o denle dislike. Cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal. Yo soy Fer, cuídense mucho. Recuerden que antes de comprar cualquier vehículo, revíselos mecánicamente de documentación y aparte un porcentaje de su presupuesto para que adquiera su seguro. Mínimo daños a terceros, hay que ser responsables. Créanme que se ahorran muchos problemas. No le va a salir caro, promedio unos de 3 a 4 mil pesos, dependiendo del tipo de vehículo, y un gran beneficio a cambio. Un gran saludo para todos los paisanos que están en el norte, que no se pierden mis videos. Por ahí les voy a dejar un corazoncito a todos los que dejen un comentario. Ahora sí, ya vámonos, porque mire cómo traigo el cuello de que el solecito me estaba quemando. Nos vemos, bye.